Pero vos me estás cargando. La semana pasada pasamos por la misma situación. Te mandaste el mismo moco, el mismo. Discúlpeme, señor Saldívar. Bueno, ¿sabes qué? Deja. Lo hablamos el lunes. Estoy llegando a casa y tengo que ocuparme de otras cosas. Pelotudo. Discúlpeme, señor Saldívar. ¿Qué decir? Me vine porque no me bancaba más a la gente de la oficina y me vengo a encontrar la casa hecha un desastre. ¿Cómo que desastre? Mirá. Ah, pero mirá qué chiquita más rápida, ¿eh? Y eso que la madre no la habrá dejado ni media hora acá y enseguida se la llevó pitando. ¿Vos podés creer que no se bajó del auto cuando la vino a buscar? Qué novedad. Yo, en tu lugar, estaría más que contenta de haber recibido ese regalito. Sí, vos lo decís porque no te tuviste que bancar a los pintores con su baldecito, su cumbia de mierda, para que después venga la pichón de Frida Kahlo a rayarme la pared de nuevo. Y más vale que tiene que salir con una esponjita y con agua esto, ¿eh? Con lo que me salió la pintura esta. Sentate, Nacho. Te sirvo un cafecito. Y no te preocupes, que eso después lo limpio yo. Gracias. Bueno. Le volviste a poner azúcar. Ay, nene, sí, cierto, la stevia. Bueno, me olvidé. ¿Tan difícil es que se hagan bien las cosas? Bueno, no te hagas tanto problema. Mira, te preparo otro, ¿eh? En un santiamén, ya te lo traigo. No te pregunté, ¿qué pasó con el contrato ese con los taiwaneses? Ah, sí. Hoy a la mañana pasaron. Y pudimos firmarlo. ¿Vos sabés que el pelotudo de Albornoz se mandó un moco? Casi lo mato, mirá. Oh, Nacho, pero qué alegría. Mira, yo sabía que todo te iba a salir bien. Mira, por algo esta mañana fui a llevarle unas velas a San Cayetano. Bien, Nachito, bien. Qué suerte, hijo. Decime que me querés. Ya sabés que lo hago. Decímelo, carajo. Te quiero. Más fuerte. Te quiero, Nacho. Decímelo bien. Mira, ¿sabés qué, nene? Yo no puedo hacer algo que no siento, ¿eh? A vos se te paga por hacer lo que yo te digo. Y hace rato que venís haciendo lo que se te canta. Andate. No, pero, señor... Ya te deposité lo convenido con la agencia. Andate. Pero usted no puede pedirme eso. ¡Andate! Con todo lo que le dije. Anónima, ¿en qué podemos ayudarlo? Hola, sí,
comunícame con Gutiérrez, por favor. En este momento el señor Gutiérrez se encuentra en una conferencia y no puede recibir llamados. Sí, yo sé cómo son esas conferencias. Decile a Gutiérrez que Nacho Saldívar se tiene que comunicar con él urgente. Que tuvo un problema con la madre sustituta que me envió. Disculpe, señor Saldívar, ya mismo me comunico. Hola, Cami. Pa, te estoy llamando hace una hora. ¿Por qué no me atendés? Te dije que no me llames a esta hora, Camila. Estoy ocupado, estoy trabajando. No me importa. Es que tengo algo muy importante para contarte, pa. A ver, ¿qué es eso tan importante que tenés para contarme? Espérame un segundito. Bueno, dale, habla. Total, el pelotudo de Gutiérrez me tiene acá esperando hace un rato. Pa, dijiste una mala palabra. Bueno, discúlpame, Camila. Dale, habla, por favor. Desde que vinimos de tu casa, mi mamá me obligó a dormir y tuve un sueño muy raro que yo estaba gritando, pero no me salían las palabras. Pa, te estoy contando mi sueño, ¿me escuchás? Sí, Cami, acá estoy. Gracias por esperar y disculpe la demora, señor Saldívar. Aquí está el señor Gutiérrez para comunicarse con usted. ¿Señor Saldívar? Pa, ¿otra vez te estás haciendo como el que me escuchás? No, Cami, acá estoy, te escucho. Es que no me decís nada del sueño. Bueno, no importa, ya me siento mejor. ¿Encontraste el regalito que te dejé en la pared? ¿El dibujito? Sí, tontín. Sí, Cami, me encantó. Qué bueno que te gustó. Yo pensé que te ibas a enojar. Me encantó. Te quiero, pa.